roban un camión, chocan y lo abandonan. Un camión que transportaba azúcar desde Tucumán a Buenos Aires fue robado anoche en Pilar y esta mañana se despistó en la ruta provincial número 1, jurisdicción de Colonia Macías. El conductor abandonó el lugar en una camioneta. Sobre este hecho, la Unidad Regional Séptima Garay informó a Canal 2 Gigacom que personal de la Comisaría Segunda de Colonia Macías, siendo las 8:15, toma conocimiento de un accidente de tránsito en la ruta 1. Al constituirse en el lugar, constató la presencia de un camión con acoplado en la banquina colisionando contra un árbol y con parte de la carga tumbada, tratándose de bolsas de azúcar y no se encontraba el chofer. Personal actuante entrevistó a una vecina, la cual manifestó que observó el accidente y que el chofer había salido por sus propios medios. Salió hacia la ruta hablando por teléfono y que subió a una camioneta blanca, dirigiéndose en dirección al norte, dejando abandonado el camión. Luego de las investigaciones realizadas, se estableció que dicho rodado había sido sustraído con la carga en cercanías de Pilar, provincia de Buenos Aires, en el día de ayer. Continúa la investigación a cargo de la Unidad Fiscal de la ciudad de Santa Fe. Fue una producción de Gigacom.